A través de un comunicado, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, alertó sobre el desplazamiento del huracán Bud a las costas de México. La SMN señaló que para esta noche y madrugada, la circulación del huracán Bud, localizado al sur de Michoacán y Jalisco, originará fuerte entrada de humedad hacia el occidente y centro del territorio nacional, así como rachas de viento de 40 a 60 km por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros en la costa de Colima, Michoacán y Guerrero. Un canal de baja presión ubicado sobre el norte y centro de la República ocasionará vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. La interacción de los sistemas meteorológicos anteriores favorecerán tormentas puntuales intensas en la costa y oriente de Michoacán, occidente de Oaxaca, norte y occidente de Chiapas y sierra y sur de Veracruz. Tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero. Tormentas puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tabasco, además de tormentas de corta duración en zonas del noroeste, norte y centro del país. Finalmente, la dependencia informó que para mañana lunes el huracán Bud se localizará aproximadamente a 300 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, originando fuerte entrada de humedad hacia el occidente del país, así como rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 4 metros en la costa de Michoacán, Colima y Jalisco. El pronóstico señaló que el huracán Bud continuará intensificándose y desplazándose hacia el oeste-noroeste, paralelo a la costa mexicana.